Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta primera sesión del curso de Biología Matemática 2. El contenido del curso y los pormenores los hicimos en la presentación, se las pongo al final para los que no la han podido consultar. Así que vamos a empezar de inmediato con el material, ¿no? La primera cosa que queremos ver en este curso, que sobre todo vamos a estar hablando de osciladores biológicos, es sistemas excitables. Pero hoy, antes de hablar de excitabilidad, quiero empezar discutiendo sobre todo en la parte que tiene que ver con nuestro curso, parte del texto de Jürgen Jost sobre que se llama Introducción a la Neurobiología, una cosa de ese estilo. De todas formas, les dejo el link al final. Al principio viene una cosa que el autor le llama tesis sobre biología, y es un poco una justificación de el acercamiento, quieren, epistemológico que hace hacia los problemas que va a abordar, que tienen que ver con cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan las redes de neuronas o los conjuntos de neuronas, qué tiene que ver eso con las propiedades emergentes que se tienen y demás. Entonces, ahí hay algunas cosas que me gustaría mencionar en términos de en qué se parece a lo que proponemos en el curso y en qué de plano estamos un poco encontrados, ¿no? Pues vámonos, si quieren, al pizarrón y empezamos a hacer esta discusión, y en la segunda parte de esta sesión pues ya empezaremos a hablar sobre excitabilidad. Y bueno, vámonos al pizarrón. Ok, entonces antes de empezar, ¿no? Tesis sobre biología. Estas no son mías, son de Jürgen Jost. Les dejo igual el libro al final, ¿no? En la descripción del video está acá abajo, ¿no? Entonces, la tesis 1 dice: las estructuras biológicas son agregados, ¿no? ¿No? O sea, no, lo que quiere decir es que no tenemos partículas o átomos en las estructuras biológicas, y el conocimiento de los pedazos, por ejemplo, de la célula, no nos va a servir de mucho. Siempre tenemos que partir de agregados de células. Entonces, en este sentido, en que son agregados, las leyes de la biología son comportamientos emergentes. ¿No? Es decir, el comportamiento de los elementos individuales en el agregado genera un comportamiento que no tiene nada que ver y que no está determinado por ese comportamiento individual, ¿no? Y que no podemos buscar esas propiedades en las escalas individuales, digamos, en las escalas individuales o los niveles individuales. Segunda tesis: los entes, así le llama, o entidades,
biológicos son discretos. Y aquí es donde vamos a empezar a repelar. Pero están situados en un espacio continuo. Y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Para nosotros el universo es discreto, pero a veces tenemos tantas componentes individuales y nos interesa cierto nivel de detalle en la escala o en el nivel de organización en el que estamos estudiando, que podemos considerarlo continuo el espacio o continua la población o lo que sea, ¿no? Porque es una aproximación grosera, digamos, pero que se vale en el contexto de que no nos interesen detalles de la escala inmediata por debajo, ¿no? O del otro nivel de organización, ¿no? Y la segunda cosa que dice es que los procesos biológicos ocurren en tiempo continuo. Y otra vez depende de la escala y del nivel de organización, ¿no? Digamos, no es lo mismo que hablemos de ciertos ciclos celulares a nivel o en el contexto de otras células, o de seres unicelulares dentro del tejido biológico, a el cuerpo de un animal respecto a sus ciclos celulares, ¿no? Entonces, no es la misma, no podemos estudiarlo con la misma escala de tiempo, y en ese sentido no necesariamente es adecuada una aproximación continua al tiempo de ese mismo proceso en los dos contextos, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner un ojito, un ojo rojo, de que es en esa parte no estamos tan de acuerdo, ¿no? Ok. Entonces, el hablar de los tiempos biológicos como si estos fueran escalas características no es tan adecuado, ¿no? De hecho, ahora que empecemos a ver sistemas excitables, vamos a estarnos peleando justamente con el hecho de que en un mismo proceso tenemos dos escalas de tiempo características, y que grosso modo podemos llamarle a una escala rápida y una escala lenta, pero que eso afecta de forma profunda el comportamiento dinámico del sistema, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con esa parte. Ahora, en cuanto a las aproximaciones continuas, estamos muy acostumbrados a asociarle, por ejemplo, una ecuación diferencial a un proceso de cualquier tipo, ¿no? Que ocurre a lo largo de cierta cantidad de tiempo, ¿no? Pero la pregunta es, el universo es discreto y ocurre en tiempos discretos. Pero podemos hacer aproximaciones continuas en ciertos contextos. ¿Cuáles son esos contextos? ¿No? Entonces tenemos que, en cada uno de los problemas que vayamos planteando, decidir si en ese contexto es adecuado o no, y qué tanto es adecuado una aproximación continua. Si es esa una buena aproximación o no.
Ok. Entonces, sí es cierto que los modelos con los que trabajemos tendrían que tender a ser sencillos, pero hay que ser cuidadosos con esas hipótesis facilitadoras del trabajo, ¿no? Ok, a la tesis 3. Los procesos biológicos interconectan efectos estocásticos y dinámica determinista. Y luego le completa y dice, esto tiene que ver con cierta dinámica caótica. Pero para nosotros caos no es dinámica determinista con ruido necesariamente, sino dinámica determinista que intrínsecamente es impredecible, ¿no? Que puede aproximarse con un cuadro determinista en el que tenemos ruido de cierto color, ruido estocástico y dependiendo de la distribución de ese a la que corresponde el color de ese ruido, pues tenemos cierto tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, esos efectos estocásticos son un artefacto que utilizamos para reflejar los efectos caóticos intrínsecos de los sistemas biológicos, ¿no? La tesis 4 es que podemos usar modelos continuos para describir poblaciones grandes, ¿no? Entonces continuo y lo podemos extender a muchos, entre comillas, elementos individuales. ¿Cuántos? Lo suficientes como para que el comportamiento estadístico corresponda con una cosa continua, ¿no? O se pueda aproximar con una cosa continua. La tesis 5 es que los conceptos biológicos fundamentales, es decir, que no dependen de otra cosa, son relativos. Es decir, esta máxima que siempre vamos a andar cargando de que depende de la especie. La tesis 6, en eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? La tesis 6 es que. Ah, y esta es otra discusión, ¿no? La tesis 6 dice Jürgen Jost que las cantidades biológicas no satisfacen leyes de conservación. Las cantidades biológicas fundamentales, ¿no? Cantidades biológicas fundamentales no satisfacen leyes de conservación. Aparecen más bien como restricciones externas. Ahora,
Si nos vamos a la matemática de las leyes de conservación, y aceptamos que, ¿no? Que los entes biológicos con cierto tamaño de población pueden describirse con modelos continuos como los de las ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones, como objetos matemáticos, sí satisfacen ciertas cantidades conservadas. Pero aquí estamos aceptando a regañadientes que efectivamente la biología no acepta esas cantidades conservadas porque es un sistema termodinámicamente abierto. Son sistemas termodinámicamente abiertos. Entonces, ¿qué significan esas cantidades conservadas? Se puede hacer un tratamiento matemático de este tipo de cosas. Cantidades conservadas que aparecen en modelos matemáticos que corresponden a situaciones biológicas. Si eso no tiene un significado biológico, entonces, ¿qué significa? ¿No? Entonces, eso es un problema abierto, más que una tesis. Entonces, ahí vamos a dejarle otro ojo rojo. Porque sí tenemos cantidades conservadas. Si sí aceptamos los modelos en ecuaciones diferenciales como modelos adecuados para sistemas biológicos, ¿no? Ok, la tesis 7 nos dice que los sistemas biológicos interactúan con el ambiente y que son termodinámicamente abiertos, ¿no? Los sistemas biológicos son termodinámicamente abiertos. ¿Qué tiene que ver con esta tesis 6? La tesis 8 es que las estructuras biológicas son resultado de procesos históricos. Y entonces, la biología teórica lo que tiene que hacer es distinguir las regularidades de las contingencias, ¿no? Cuando estamos hablando de comportamientos regulares de estos sistemas y cuando son o se nos aparecen como accidentes históricos. La tesis 9 es referente a cuál sería la pregunta abstracta hecha por la biología a la matemática, ¿no? ¿Qué son las biomatemáticas en esencia? ¿Y qué vamos a estudiar? La formación de estructuras o emergencia de estructuras irregularidades. Y la tesis 10, reunir, aunque sean muchos, datos biológicos, ¿no? Sin conceptos o teoría como guía, es inútil. Entonces también
a meterse a la discusión de cuál tendría que ser el papel de las matemáticas en la biología teórica, ¿no? Que algunas eminencias de, sobre todo de la biología evolutiva, reniegan del papel de las matemáticas en la construcción de la teoría biológica, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos abordando durante el curso. Ok. Y cierra con un comentario sobre conceptos biológicos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Uno de ellos es el gen. Dice, es la unidad de codificación, función y herencia. Y es el enlace entre la biología molecular y la biología evolutiva, ¿no? El segundo concepto es la célula, que es la unidad de toda la teoría metabólica. Las especies, y aquí hay mucha discusión entre los biólogos, pero Jürgen Jost dice, las especies lo que representan es el resultado de cómo interactúan los efectos de las mutaciones genéticas y la selección de niveles organísmicos, ¿no? Es decir, esta idea de que hay una síntesis entre la genética y la selección natural no se puede entender sin la concepción de las especies, ¿no? Y finalmente, lo que dice es, el organismo es portador de genes, que podríamos ponerlo más bien así. El organismo es el portador de los genes, lo que resulta de la organización celular y es elemento de las especies. Y entonces enlaza estos tres conceptos fundamentales, ¿no? Ok, entonces eso en cuanto a la parte filosófica que propone Jürgen Jost, ¿no? Es importante, ¿no?, discutir esto antes de iniciar con el curso, porque a veces justamente desde las matemáticas andamos dando como palos de ciego con nuestro bastón, que son las ecuaciones diferenciales, y tratamos de atinarle a todo, ¿no? Entonces, tenemos que partir del conocimiento que ya se tiene y tratar de ordenarlo de cierta forma y admitir, ¿no?, qué es lo que podemos decir de las matemáticas, pues cómo son los procesos de formación o emergencia de estructuras y procesos biológicos, nada más, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que dice Jürgen Jost, aquí nada más, sí, efectivamente, especie es un concepto fundamental de la biología, pero es uno de esos conceptos como el de número en matemáticas, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere decir? Hay formas abigarradas de entenderlo y hay formas de trabajar con ello incluso sin entenderlo, ¿no? Y luego vamos a discutir un poco sobre este concepto usual de las especies y fundamental, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos ahora sí a iniciar la carnita del curso hablando sobre sistemas excitables. Entonces vamos a decir que un sistema
o un fenómeno exhibe excitabilidad si pasa una cosa como la que vamos a describir ahorita. De entrada podemos pensar que el sistema tiene tres estados. El primer estado, o llamémosle estado cero, es un estado de quiescencia. Que a veces se le llama de reposo, que puede estar mal utilizada la palabra reposo, aunque si se contextualiza, pues es aceptable, ¿no? Reposo, o que podríamos pensar como que está listo para ser excitado. Luego, tenemos un estímulo externo que lleva al sistema de ese estado de quiescencia a un segundo estado que le vamos a llamar excitado. Este estímulo tiene la particularidad de que tiene que ser suficientemente grande, es decir, hay un umbral para la recepción de este estímulo que lleva del estado de quiescencia al estado excitado. Y luego va a pasar, luego de ese estado rápido de excitación, va a pasar a un estado que le vamos a llamar de refractario. En este estado refractario, aunque reciba más estímulos, eso ya no lo regresa a su estado de excitación y pasa directamente después de un tiempo, de ese tiempo refractario, otra vez al estado de quiescencia. El estímulo, si pensamos que el estímulo es algo creciente que se va aplicando en una cantidad suficiente de tiempo, hace pasar de este estado a este otro estado. Y después de un tiempo solito, de este tiempo refractario, solito regresa al estado inicial. Es decir, este representa un estado metaestable. Y este de aquí, un estado, un equilibrio estable. Pero fíjense cómo, bajo ciertas condiciones, el estado de quiescencia va a llevar al estado excitado, ¿no? Durante un tiempo se va a quedar en el estado excitado. Entonces, en cierto régimen de cosas, este estado excitado es un estado estable hasta que pierde esa estabilidad y regresa al estado de quiescencia. Entonces tenemos ahí un fenómeno de bifurcación, ¿no? Donde bajo cierto régimen de cosas, va a ser un estado estable, un estado atractor, ¿no? Un estado absorbente, pero que va a perder esa propiedad cuando la situación cambie, ¿no? Entonces podemos pensar en varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre de enojos, ¿no? Que se enoja fácilmente. Entonces recibe un estímulo, que puede ser que esté viendo un video y se le caiga el internet, o que se quiera tomar su café, se queme la lengua, o que trate de llegar temprano y se encuentre con un atasco, ¿no? Ese estímulo externo hace que se enoje rápidamente, y se vuelva todo furioso. Cualquier otro estímulo que reciba a partir de eso no lo saca de su estado excitado, de su estado enojado, pero tampoco lo regresa al estado de quiescencia. Se queda ahí, ¿no?
es un estado refractario. Y cualquier otro estímulo, por ejemplo, si escucha una música que le guste, se le va a hacer muy fuerte o lo va a fastidiar, ¿no? Hasta que después de un tiempo pueda respirar, tomar la calma y regresa al estado estable, listo para recibir otro estímulo enojoso, ¿no? Es un ejemplo medio bobo, está un ejemplo sencillo de un sistema excitable. Otro ejemplo, un incendio forestal. Cuando tienes los árboles, así tal cual, están en estado quiescente, llega un fuego de algún lado, puede ser un rayo, puede ser la colilla de un cigarro, una fogata mal apagada, y empieza a prender fuego. Ese, cuando el material se empieza a quemar, es el estado excitado. Y aunque le prendas más fuego, de todas formas, eso ya prendió. Y hasta que agote el material, dependiendo de la geometría de cómo están distribuidos los árboles y la hierba, pues va a seguir quemándose hasta que se queme. Y ya quemado, no se puede volver a quemar hasta que los árboles vuelvan a crecer y están otra vez en estado listo para ser quemado, ¿no? El mecanismo de la taza del baño, el estímulo es jalar la palanca, eso abre la compuerta del agua, se sale el agua y mientras está llenando, ustedes ya no pueden seguir activando el mecanismo jalando la palanca, porque está en su tiempo refractario hasta que está listo para volver a ser excitado cuando ya está lleno el tanque, ¿no? Lo mismo pasa con un montón de sistemas biológicos. Por ejemplo, las células del cerebro tienen dentro de la membrana celular cierta concentración de sodio y fuera cierta concentración de potasio, y tienen la membrana es permeable a esos iones de potasio y de sodio, y bajo ciertas condiciones de las concentraciones extra e intracelulares pasan por esas compuertas, si quieren llamarle, o canales, cierta cantidad de iones, y entonces ese paso de iones del interior de la célula hacia el exterior y al revés produce un cambio de potencial alrededor de la membrana de la célula, generado por ese movimiento de iones, ¿no? Eso produce un pulso eléctrico, ¿no? Cambia el voltaje con ese estímulo externo que provocó el intercambio de iones. Entonces hay una subida de voltaje y luego un periodo refractario hasta que regresa a un nivel de voltaje del potencial en la membrana celular, que ya está listo para recibir otro estímulo. De esa forma se comunican las neuronas en el cerebro, ¿no? El músculo cardíaco también es intercambia iones dentro y fuera de la célula, lo cual le permite estarse moviendo, pero si recibe un estímulo externo, por ejemplo una descarga eléctrica, aumenta, ¿no? La contracción de los músculos y luego regresa a su estado quiescente, que en este caso es ese estado rítmico de pulsaciones del músculo cardíaco, ¿no?
una epidemia. Una epidemia es un sistema excitable en el que tenemos una población susceptible, lista para ser infectada. Cuando tienen contacto efectivo con alguna población infectada, tienen cierta probabilidad de infectarse, pasar el estado excitado. Los infectados ya no se reinfectan en general, ¿no? Siguen el curso de su enfermedad, que es un periodo refractario, hasta que regresan. En caso contrario de generar, por ejemplo, con una gripa, ¿no?, que no genera inmunidad, regresan a su estado quiescente y nuevamente pueden enfermarse, ¿no? Entonces, el concepto de sistema excitable podemos ajustarlo a un montón de situaciones biológicas y por eso nos interesa revisarlo en esta parte. Ahora, ¿cómo se ve matemáticamente un sistema excitable? ¿No? Entonces dijimos, tenemos un estado metaestable y un estado estable. Este metaestable va a perder su estabilidad si mueves algo, ¿no? Entonces estamos pensando en algo así, ¿no?, que tiene un retrato de fase de esta forma. Tenemos un estado estable que podemos identificarlo, por ejemplo, con el cero. Tenemos un estado que anda por acá, que vamos a llamarle U crítica. Y un estado estable después de la U crítica, que lo vamos a llamar 1, ¿no? Entonces, esta U crítica, en cierto régimen de cosas, es inestable, ¿no? Y tendríamos que, digamos que esta curva, sea lo que sea, vamos a llamarle F de U, y esta línea de acá es la, lo que vamos a medir es la dinámica de la U respecto de un tiempo, ¿no? La U es alguna cantidad de alguna cosa. De momento no nos interesa exactamente qué. Lo que sí nos interesa es que en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales, este sistemita lo podemos escribir como la siguiente ecuación diferencial general, ¿no? El cambio de la cantidad U respecto del tiempo está dado por una F de U. Y esa F de U, la del dibujo, puede representarse como producto de polinomiales, ¿no? Una que solo depende de U, una que tiene como punto de equilibrio al U crítico y el otro tiene punto de equilibrio al 1, ¿no? Y esta pues tiene el punto de equilibrio al 0. Entonces, en este caso pues tenemos tres puntos de equilibrio, que es el U igual a 0, el U igual a 1 y el U igual a U crítico. Estos dos son estables. Y este de aquí es inestable, ¿no? Entonces, si estamos cerca del valor crítico, en una condición inicial, pues se va a ir, si estamos de este lado, se va a ir hacia el 0, y si estamos de este lado, va a tender a irse hacia el 1, ¿no? Hasta ahí no hemos hecho nada. Y esta ecuación de los que estuvieron el semestre pasado, pues no es otra cosa que una población logística chafa, con k igual a 1 y con efecto ALE determinado por esta parte de la ecuación, ¿no? Ok. Ahora, vamos a suponer que hay un estímulo externo, una cosa que no depende de U, digamos B. Y entonces si hacemos F de U menos B, lo que vamos a estar haciendo es que se va a acercar se va a mover el equilibrio, ¿no?
vamos a inducir una bifurcación utilizando esos valores de la B y vamos a pensar en ciertos valores críticos. Entonces, no sé si tenemos nuestra línea de fase y tenemos el dibujito original así, en el 0 y el 1. La idea es que, digamos que esta es la F de U. Para ciertos valores de la B, esto, si quieren, lo pintamos de rosita. Se va a ver así, ¿no? Entonces, este de aquí se va a mover para acá. Este de aquí se va a mover para acá. Y este de aquí se va a mover para acá, ¿no? Pero, digamos, este es F de U más B. Y si restamos, a partir de esta, la F de U, le restamos la B. Lo que vamos a tener es que la curva se va a ver de esta forma, ¿no? Y para ciertos valores, va a llegar un punto donde este toca tangencialmente a la recta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos, este se movió para acá. El metaestable, el inestable se movió para acá y el otro estable se acercó, ¿no? Y en algún momento este inestable y este estable colapsan en un estable conforme aumenta el valor de B en la ecuación du en dt igual a f de u menos b, ¿no? Entonces, tendríamos que lograr justamente que el valor de B lograra este tipo de comportamiento. Entonces, ¿cómo podemos modelar esa B? Pues podemos plantear la siguiente ecuación para B. Que la B cambie en el tiempo como K por U menos B. Esta K va a medir pues qué tanto se parece la B a la U, ¿no? Pero además podemos meter un término, epsilon, que sea pequeño, sea positivo, pero chico respecto de 1. Y lo que tenemos es que este va a medir qué tan rápido o qué tan lento evoluciona la B. Si esto es muy chiquito, pues va a evolucionar lentamente. Si la epsilon es 0, lo que vamos a tener es el sistema original que se tenía, ¿no? Entonces, de esto, un sistema excitable podemos escribirlo con el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales general, ¿no? Un ejemplo de un sistema excitable en matemáticas es una ecuación de tipo logístico con efecto Allais. Perdón, menos U. Menos B. Y B punto igual a epsilon por K U menos B. ¿Está bien? Esta ecuación la vamos a retomar en la tercera clase. Es el sistema llamado de Fitzhugh-Nagumo y tiene que ver con excitabilidad en las neuronas. Pero bueno, digamos, lo dejamos acá con este ejemplo de ecuación diferencial para un sistema con las características de un sistema excitable, ¿no? Bueno, entonces por hoy le vamos a dejar aquí. Y lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es iniciar la discusión del primer modelito
que tiene que ver con sistemas excitables, que son las neuronas, y vamos a partir del modelo de Fishhook-Nagumo para el comportamiento eléctrico o el comportamiento excitable de el axón gigante del calamar. Entonces, nada más rápidamente, lo que hicieron Fishhook y Nagumo, Huxley y Hodgkin y Huxley y Katz, fue tomar una parte de una neurona que tienen todos los calamares, que es el axón gigante, que atraviesa prácticamente todo el cuerpo, y hicieron una serie de mediciones de voltaje, y luego le estuvieron dándole distintas corrientes con distintas intensidades, para tratar de inducir algún estado de excitabilidad en la membrana de la célula, y obtuvieron un montón de datos, y para esos datos ajustaron un sistema de ecuaciones diferenciales que vamos a discutir la próxima sesión, que es muy interesante porque no es exactamente un sistema de primeros principios, sino un sistema ajustado al comportamiento que dicta la evidencia empírica, es decir, los resultados experimentales. Pero bueno, entonces por hoy le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.